va por los peces, fue premio premio narrativa que es Moy, que lo conocéis, Charlie, al autor también, Señas Cruz, ¿no? Nosotros tenemos a Guillermo Arroni. Estoy muy emocionado de poder presentar el premio que lleva el nombre de mi escritor fetiche, que es Excelente. Hablaré brevemente de las circunstancias que han permitido que yo esté aquí hoy presentando este libro y que tiene mucho que ver con el libro en sí también. La obra de Rafael Peñas nos cuenta el despertar a la vida de un teenager o adolescente en su primer verano, una vez cumplida la mayoría de edad y con un billete de Interrail en su poder, soñando una Europa que quiere devorarse a mordiscos ávidos de experiencia. La novela, aparte de su contenido homosexual, algo de lo que hablaremos luego, me interesó mucho por su belleza cautivadora. La bondad intrínseca de los personajes, la intriga sobre la posible historia entre el protagonista y su primo, y especialmente la belleza descriptiva de un lugar paradisíaco y a la par tan auténtico, tan español, son dones poco frecuentes, como el valor para hablar del VIH sin miedos de más, sin edulcorantes innecesarios. Y ahora le voy a dar paso al autor para que nos vea un fragmento de la obra y a ver si va a estar pensando lo mismo que compartí con vosotros. Voy a leer un fragmento para abrir boca de mi madre. Abrir apetito, espero animaros a comprarlo, a leerlo y después que lo disfrutéis. El colegio y los exámenes hacía poco que habían terminado. El calor había empezado a apretar y los vencejos sobrevolaban la ciudad. Charlie estaba lleno de expectación por el futuro que le esperaba aquel año de su mayoría de edad y por la nueva vida que se abriría ante él más allá del verano, cuando ya en el otoño empezara a estudiar en la universidad. Pero eso no sería hasta octubre y aún tenía por delante tres largos meses de vacaciones. Para agosto había comprado uno de esos billetes que permiten a los estudiantes viajar por toda la red ferroviaria europea por muy poco dinero, y aguardaba con impaciencia el momento de partir. Había trabajado mucho todo el año y creía que ahora se merecía un poco de diversión. Aquella mañana acababa de regresar de una noche de juerga en la que le había ocurrido algo extraordinario y se sentía a la vez exultante y confundido. Cuando su madre empezó a hablarle de los planes para el verano, Charlie apenas la escuchaba. Me han ofrecido intercambiar el piso con unos alemanes en julio y agosto. La cabeza todavía daba vueltas. Al encontrarle en la cocina, su madre supuso que se acababa de levantar. En realidad, aún no se había acostado y no tenía la mente para conversaciones trascendentales. Pero la había notado tan decidida que no se atrevió a interrumpirla. Siguió en silencio, juntando una tostada con mantequilla. ¿Qué obras y personajes han nutrido a Charlie? Yo creo que todo lo que he leído a lo largo de mi vida, ¿no? Pero me influyó mucho, pues mira, una novela nada de Carmela Foret, que es una novela de iniciación que me gusta mucho. También me influyeron el cine, muchas películas de Romer, que me gustan mucho. ¿Te importaría que definieran tu libro como novela gay? Yo no tengo ningún problema. Una novela como Charlie no está dirigida al público homosexual solo. Ninguna novela, aunque sea seria, está dirigida a todo el mundo. Charlie se enamora de una vida que él quiere como comprar. Es una novela de iniciación, pero la novela de iniciación tiene... Claro. La primera novela de iniciación la escribió Goethe, ¿no? El William Meister. O sea, que quiero decir que la novela de iniciación es un... Es como un locus, casi, ¿no? Pero aparte de eso, tu novela yo no diría que... está enfocada a un público joven. No. Todo lo contrario. De hecho, creo que cuenta con tu experiencia y se refleja mucho en el libro. En la literatura gay sufre un rechazo incluso por los propios gays, por lo que he hablado antes del subproducto. Es decir, hay quien se entiende que al catalogarlo como literatura gay es algo de calidad inferior que le pasaba a su entiende. Exactamente, y que por eso los grandes autores, que aunque sean gays, no son catalogados como literatura gay, porque para los críticos pasan el nivel de literatura gay para convertirse en literatura con mayúsculas. El premio a Terence Simons dice los originales que obtienen el premio Terence Simons en narrativa gay y lésbica deberán abordar algún aspecto relacionado con la realidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales o transexuales. Y yo me planteé, digo, de Ana Karenina entra dentro de esa categoría porque a mí me gustaba hablar de esto, porque me parece que
primero que ganó el premio este de literatura Terence Moore, que además es un premio conjurado, que es un premio que no está dado. Es un premio, es fuerte, porque este premio es muy importante. Yo me dejo la vida en estas novelas, porque para mí escribir es vivir y vivir es escribir, igual que era leer, ¿no? Llegó un momento en que dejé de, bueno, no dejé de leer, pero decidí pasar la acción. Y yo, claro, yo escribo desde mi esquina, y mi esquina es gay, y entonces yo necesito meter esos personajes porque soy yo, es mi mundo, es... Y además que yo, como ya he dicho antes, militante, soy mucho. Este libro, Charlie, existe, pero chico. O sea, solo el nombre. Charlie Overwood era un alumno mío que hizo un coming out en una de mis clases. Hablábamos de familia, lo que es el cow ahí en Inglaterra. Y Charlie Overwood era un chico pelirrojo, como el personaje de esta novela. Y Charlie, estamos hablando de familia, y él era hijo de madre soltera, como mi Charlie. Y su padre se había comprado tabaco, no lo había visto nunca en su vida, ¿vale? Jamás. Y Charlie Allwood ha desaparecido, yo no sé nada. Aquí no pregunta. A finales de los 90, yo no lo he vuelto a ver en mi vida. Y Charlie Allwood, Toro Madera. Firmaba Carlitos Toro Madera en español. Carlitos Toro Madera. ¿Y qué pasa? Que yo, a partir de Charlie, a quien yo no conozco, porque vete a saber qué ha pasado con Charlie. Debe tener, pues ya, 30 años. Lo he puesto en la novela aquí, he puesto este libro, lo pone al principio, nadie lo lee, porque nadie dice, a Charlie Allwood, un antiguo alumno, cuya salida de armario en una de mis clases hace ya muchos años, sirvió de espoleta para el proceso creativo, aunque lo que se cuenta es una pura ficción, que no tiene nada que ver con todo. Oye, porque es verdad, todo lo demás es inventado, no tiene nada que ver con el Charlie Allwood real, de quien no sé absolutamente nada, excepto creo que en un momento nuestras vidas se cruzaron en esa clase. Bien. Thank you.